Bueno, mi chica, buenos días. ¿Cómo están todas? Espero que muy bien. Bueno, como pudieron ver, me preparé desayuno para mí, para Wilman. Fue este desayuno. Wilman está conmigo aquí desayunando. Aquí, pues, me preparé un café para los dos. Y hoy tenía mucho deseo de desayunar con avena, pero yo la hago así, con cocoa, ¿no? Yo también me la como blanca, pero me gusta más así con cocoa porque yo no le pongo azúcar. Y la cocoa le da ese toque dulcito. Y ya solo le pongo leche, avena y cocoa. No le pongo más nada y queda súper rica. La cocoa que uso es la Muné porque me gusta más esa cocoa. También a veces le pongo rodajitas de guineo maduro, pero hoy no quiero ponerle guineo. Así que este va a ser mi desayuno del día de hoy. Está rica la avena. ¿Te gustó? Buena. Buen provecho. Gracias a todas por preocuparse por Chelsea. Chelsea está mejor, ¿verdad, mami? Sí, con esa pastilla está mejor. Sí, gracias a Dios, ya ella se siente mejor. Ya está comiendo arroz y todo ya. Y te siente ya con más ánimo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y gracias a todas por preguntar por ella también. Y por ahí están Natalia y Ashley, mi sobrina, que vino para acá. Y aquí está Wilmer, miren, ellos hicieron palomitas de maíz. ¡Hello! Ellos hicieron palomitas de maíz, van a ver película. Voy a coger un chin. Ay, se ven que están ricas. Ahí anda Cookie. Ahí, por ahí anda Dachita. ¿Qué película van a ver ustedes, papi? No sé. No saben. Bueno, ahí están ellos, los chicos, que van a ver película. Y bueno, me vamos a pasar una tarde ahí viendo películas y luego vamos a ir para donde mami, porque mami me está esperando hoy. Bueno, yo salí de bañarme, así que voy a terminar de alistarme ahora, chicas. Miren qué reguero de ropa, que estamos lavando ropa. Y ya esas se secaron y la trajimos para acá para doblarla. Bueno, mi chica, ya me arreglo un poquito. Ustedes saben que yo me hago unos maquillajes de lo más natural del mundo, sencillito, un poquitito de máscara de pestaña, un chinchín de sombra y un poquitito de la tinta de labio. Me puse así con el dedo y claro, me tapé mis ojeras de mapache y me hice una cola. Y miren, me voy a pintar mis uñas porque tengo las, me quité el esmalte que tenía. Tenía el que Chelsea había comprado, el clarito, pero me lo quité porque ya se me había pelado todo fregando. Entonces ahora voy a elegir un esmalte. Voy a ver de qué color me la voy a pintar. Así que déjame ver qué color decido yo.
Ok, miren, yo puse mis esmaltes aquí. Yo no sé si yo le había enseñado que puse los esmaltes en esta bandejita que gira, y así puedo elegir uno, así como que sin andar busque y busca. Ahí están, lo puse ahí. Tengo que limpiar mi gavetero, mi chica. Está, miren, todo lleno de polvo, y mi espejo, todo tengo que limpiar. Entonces, ¿qué color iré a elegir yo? La verdad no sé por cuál color me decida yo para ponerme ahora, pero hay muchos tonos bonitos, miren. Así que, ¿cuál será que va a ganar? Ok, miren, elegí este. Me lo voy a pintar de este tono. Chica, pues miren, disculpen los regueros, porque les dije que lavamos ropa y recogimos una parte en la cama, la otra en la silla, así que en la noche vamos a doblar esa ropa. Pero me puse este polochecito, que es así de besitos, miren, que me gusta mucho, con unos jeans, me puse unos tenis y ya. Ahorita vamos allá donde mami, que ella me está esperando, mi chica, así que ya saben, nos vamos para donde mami ahorita, porque ella quiere hacer unos pastelitos. Hace mucho que mami no hace pastelitos y me llamó y que fuera para allá, que ya iba a hacer unos pastelitos, así que ahorita nos vamos para donde mami. Ahora me voy a pintar la uña de este color. Mi chica, ya vamos de camino para donde mami y nos vamos todos. Ay, miren, me pinté las uñas también, que les dije que me las iba a pintar. No me quedaron buenas también, ¿no? Voy a tener que darme otra capa, será después. Mañana me va a dar otra capa o en la noche. Me di dos capas, pero siento que le hace falta otra. Un cono de dulce de leche. Ahí se aprende. Un cono de dulce de leche. Quiero uno de pistacho. Vamos a comer helado, Chelsea. No te hará daño eso. Sí, porque eso es leche, mami. Eso es grasa y leche. Tú puedes comer cosas sin leche. Nos paramos aquí en la heladería, pero yo no sé, yo creo como que Chelsea no puede comer helado todavía. Un cono de dulce de leche. ¿Y tú, Wilmer? Wilmer no oye con los audífonos, mira. Tópale, Natalia. Si tú quieres helado. ¿Quieres helado? ¿De qué? Un sándwich de helado. ¿Y tú, Ashley, quieres un helado? Igual que de Natalia, un cono. Ok, y a Chelsea le vamos a comprar un aloe o un Gatorade, porque no puede comer helado, no quiero que ella vuelva para atrás. Sí, algo que la hidrate mejor. Pues bueno, vamos a comprar eso. Bueno, mire, me pedí una de rompasa y chocolate chip. Y Ashley y Natalie Wilmer, ahí están comiéndose el helado. A Chelsea no le compramos helado porque, bueno, ya no puede comer, pero le vamos a comprar algo que ella pueda comer. Vamos a comprar, ella quiere un ensure o un aloe. Hacer los pastelitos. Aquí vamos, cuidando los viejos tiempos. Wow, sí, mami. Hace mucho que no. ¿Cuánto tiempo, eh? Ahí está la masa, ahí. ¿Eh? Vamos a enseñarle la masa. Mami está la puso. La masa, ¿cómo que se dice? ¿Cómo la le corre? Reposando. A reposar. Uh-huh. Mira. Ahí está la masa reposando. Mami tenía mucho que no hacía pastelito. Mucho. Mucho, mucho, pero bueno, vamos a darle un antojito hoy de pastelito con mami aquí. Ay, yo hay bolillo. No, yo hay bolillo. Está ahí, guardado. Está esto, me queda esto, será mi. Te digo, Will, no te lo. Sí, porque me queda. More, ven a ver si tú alcanzas esto. Ay, se escucha una música ahí atrás donde la prima mía que tiene una música. Y se oye igualito aquí adentro. El bolillo, ve. Hay que coger una silla. No, no. Hay que coger una silla ahí en el gabinete. Ma, necesita poner una luz ahí usted. Ah, Wilma. Yo quiero que tú me arregles el bombillo. Mira, porque sí. Me quemó y... Sí, yo necesito luz ahí. Claro. Yo pensé que todavía no funcionaba, pues vamos a luzar con el teléfono porque no se ve, mami, dónde está. Sí, dice que está ahí por ahí, nena.
mami, ahí no está, mami. Oye. ¿Qué? Que te han dicho como que en la sala. A ver, pues será. Porque esas luces son amarillas, no lo usa mucho. Va, papá. Ay, ese cuarto está cerrado. Pues vamos a poner ahora. Pero eso para usted extender la masa, mami. Como lo hacen en Salvador. El Salvador es en la tortilla de harina. Ajá. Con la mano. Sí. Ah. Se pone el ojo cuando... Ah, ¿te puedes subir? Dios mío. Mírate, mírate. Mírate ahí. Mami, ¿qué pasa con los chones? ¿Eh? No, aquí hágate. Móntate en tu burrito. Ven, cruza, cruza. Los carritos de ahí que están ahí, ven. Y la otra pelota. No la puedes coger y ven, se echa. ¡Ya, chiqui grande esa pelota, mamá! ¡Ay! ¡Apárala, párala! ¡Ya, che! ¡Qué linda! Oye, vi que anda. Ahora sí, con dos pelotas, Alan. Con dos pelotas tú estás. Yo no, ya, para que veas, o sea, la de frente. Mila, amor, ya, mila. Ya, mami. Tírasela a tía. A tía, tírasela. Para acá. Ya se quiere ir a buscar la otra. Búscala la otra, anda. Bien. Un saludo para ustedes. Mi gente, mi gente. Ustedes son mi gente. Gracias a ustedes. Y muchísimas. Y chévere. 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 Pase. Sin el bolillo, me lo va dando. A usted le hace más fácil esto. Sin broma, menos. Bueno, ustedes disculpen que no hay mucha claridad aquí porque el bombillo de ahí se dañó. Vamos a hacer el estilo los Salvador. Mami ve un canal que hacen la masa así. Mami le encanta verlo. Esos videos. Todos los días yo voy. Porque usted la dejó reposar un rato, ¿verdad? Sí.
Lástima que se le antojan, estamos muy lejos. Sí. Y aquí andamos probándolo, chicas. Están riquísimos. Pero yo le voy a poner cachú ahí mío. ¡Ya, qué lindo, mi bebé! Llamaba. Tía. Tía. Ni está ahí, niño, eres tía. Y ya, sí, qué lindo. Tírale un beso a la chica. Dile, bye, chica. ¿Qué va? Miren, ahí están los pastelitos que mami hizo, y ahí están todos. Sé que eso rinde para todito, cada uno uno. Ahí están los pastelitos, chicas, para los que tenían mucho que no veían los pastelitos. Sí, demasiado, ¿verdad, mami? ¿Así? ¿Seis meses más? Mucho tenía este que no lo hacía, ¿no? Porque como yo no estoy comiendo grasa ni harina. Miren qué rico, qué delicia. Lo único que aquí no hay mucha claridad, pero bueno, ahí están. Vamos ahora a comer nuestro pastelito tan rico. Amor. A ver cómo te lo es. Prueba el café, ve, que mami dice que lo hizo diferente. Está bueno, pero está el chico este. Sí. ¿Cree que este estilo, este modelo, una señora con la edad que yo tengo, con 4 hijos y 5 nietos, yo soy modelo todavía? ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Ah, el bombillo. El bombillo, que este cacarón, un cacarón, como dice ella. El bombillo que tengo 4 hijos ya mayores. 5 nietos que me junto con todo ello y yo me aparento que son las mayores. Ay, 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 ay. Déjame, bombillo. Un cacarón igual que yo, allí, bombillo. Pero oye, oye, ve cuál es el cacarón, es que está loco, procurándome bombillo con esa mano. No, porque el cacarón, un cacarón falsificado. Ay, ¿por qué? Vamos a ver qué te dice la gente. Tú tienes que respetar a mami. Vamos a ver qué te dice la gente a ti. Cuando tú tengas mi edad, te voy a ver así. Ay, 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 ay. Y mírame a mí, con 5 nietos, parte 6, ya. Ay, mi mamá. Y 4 hijos que tú esposa. Oye, Rosy, ya te están anunciando. Y esos varones que se ven gigantes. Yo al lado de ellos, encaché. Es que eso, eso chasis de antes. Eso chasis de antes. ¡Hola, madre! Me siento orgullosa. Eso chasis de antes. Porque la edad que tengo, no parece que tengo tres sustitos. Los chasis de antes salían más buenos que los de ahora. Son más calidad, incansable, luchadora, trabajadora. En la cocina lo pongo. Ya. Trabajadora, no me doy por una de 20 y de 15, porque se levanta y se sienta en una silla. Y yo desde que me levanto, paro en el oficio. Y me siento como un trinquete. Ay, ay, ay. Agarren a mami. Mire, mami, ahora sí ve la claridad. Mi gente, yo no sé si es para que ustedes se rían. O para embullar lo que hace eso. Porque me ataca mucho diciéndome cacarón, díganle algo. Como vengo yo a ponerle la cosa nueva. Díganle algo. Luz en la cocina, luz en la sala. Oye, oye, porque, oye, porque me puso los bombillos. Le di los bombillos para que me los ponga. Y oye lo que está diciendo. Ay, mira el bombillo que lo puse. Oye esto. Cuando yo llego las cosas son así. Que bien, ahora sí. Lindo. Mire, ahora, ahora sí hay claridad. Ahora sí es todo. Wow. Wow. Es que donde yo llego las cosas las ponen bonitas. Ahora sí hay claridad.
Bueno, mami, no le hagas caso a Wilma, mami, que ahí para mortificarla. Ya, yo sé que a él le gusta para que le encante, muchachos. Mira, mira, qué claridad hay aquí, ma. Es claro que ella no pagó con el vientre, porque con eso que ella me devuelve la moneda. Claro que si es un vientre, mira, casi alquilo, no alcanza, porque tiré cuatro hermosos hijos. Ay, 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 ay. Empezando por Jenny, mira esa otra excelencia que viene ahí, que salió de este vientre. A los dos que andan por ahí. Es un vientre, mira, que si yo lo alquilo es caro. Ay, ay, ay. Porque tiro gente de raza, blanco, bonito. Ay, 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 amor. ¿Qué tú le has hecho a mami? Dime. Eso fue una chepa. Para que te lo sepa. Oiga, mami, que eso fue una chepa. More, deja de estar mortificando a mami. Dale gracias a Dios con tu venimiento. A visitar enamorado para acá, porque este cacarón. Porque te llevaste una hermosa rosa. Todo el mundo me dice que si está por los Estados Unidos, los nietos y los hijos míos, parece que viajan. Este vientre. Fui yo que la puse. Es un vientre limpio. Ay, ay, y me dan así con la edad que tengo de parir otro. Ay, mami, usted no está fácil. Ay, mami, gente. Usted y Wilma tenían días que no peleaban, ¿eh, mami? Sí, parece que tenían deseo de discutir conmigo. Ay, Dios mío, este Wilma ponía a mami a lo que no está, amor. Eso no eres fácil. Un cacaro viejo de... Se me va a apagar la pila, amor. Un cacaro falsificado. Anda tú, tal, chica, se me va a apagar la cámara. Y no traje la pila. O sea, la pila no, el cargador de la pila no lo traje para cargarla. Así que nos quedamos sin batería ya. Así que yo le grabo cuando lleguemos a la casa, porque me quedé sin... No quedan cosas. Se va a apagar en cualquier instante la cámara. Ay, Dios mío. Me encantan los pastelitos, tan ricos. Mira, amores, tú tanto que te quejas de mami y ella te fue a calentar el té. Dime. Adiós, que yo me gano la cosa, ¿eh? ¿Qué tú crees que es? ¿Qué? Dígame, si hay un tececito, lo primero que yo voy a brindar. Él me ataca mucho porque eso, yo lo cuido. Eso está ganado. Yo lo cuido. Hace años le cuento. Que él me ataque porque, como él me cuida bien, mi hija, yo lo cuido. Mira, ahí está, para que no te quejes de mami, more. Te trajo un tecito y rico que huele, mami. Ya sabe aceite. Está bueno. Ay, pero me dan fama con ¿Tú te le puso, ma? Esta mujer, eso tiene. Usted puede venderte en la calle y salir y venderlo. Oye, gracias a Dios, no estoy rica, pero no tengo que estar allí. Entonces, sale una hora. Pero que tiene una gripe mala, me dice Luchi, ven un té, que esos té que tú preparas, me encanta. Me la china más bebió dos tazas y se usted sale una hora. Vea, una hora en la mañana usted salió, deja más que colmadito eso. Eso tiene. Hoja de guanábana, sí, hoja de naranja, chinola, clavo dulce y un poquito de anís. Y también cuando está yo le primo limón, ese no tiene limón, pero le primo limón, eso queda riquísimo. El que está acotado se levanta con ese té. A probarlo. ¿Está bueno? Yo no quiero saber que perro me está bueno. Sabe a té de ese que venden en la calle.